familia le perdió el rastro tras un enfrentamiento. Su descripción se ha puesto en conocimiento de todas las fuerzas policiales y la investigación sigue su curso. El conflicto del Ártico ha llegado a nuevas cotas esta mañana. Acabamos ¿aún de falta saber mucho? Que es un marino de Glasgow. Nos quedará una hora o así. Esas personas que vamos a ver, ¿quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Zlatko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello. Hasta que Zlatko los mataba. Fallo detectado. Freno de emergencia activados. No tiene buena pinta. Quédate aquí, Alice. Habrá que seguir a pie. Estamos a 0 grados. Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. ¿Has visto algo? No, no hay dónde pasar la noche. ¡Bienvenidos a la Isla Pirata, grumetes! ¡Preparaos para un mar de diversión! ¡Bienvenidos a la Isla Pirata, grumetes! ¡Preparaos para un mar de diversión! Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. Déjame a mí.
Hola, ya está. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. Encenderé el fuego aquí. Así no nos ahumaremos. ¿Crees que seremos como ellas algún día? Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Ser felices a nuestro modo. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. Vamos, vete a dormir. Ahora descansa. Mañana será un día largo. ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo 9.000 cuentos infantiles en la memoria. Y alguno es para ti. Este es el cuento de una bella princesa que... No, un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita que vivía sola en una casa vieja y grande. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día, la niña conoció a una robot que estaba programada para obedecer órdenes, pero que por una vez sintió que debía desobedecer. Así que decidieron escaparse juntas en busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero fueron tan valientes que los superaron todos.
En pleno camino, encontraron otro robot que dejó a su dueño para viajar con ellas. ¿Cómo termina el cuento? Nosotras debemos escribir el final del cuento. Hora de dormir. Mañana será otro día muy largo. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Alice. Que duermas bien. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. Contéstame a una cosa. ¿Recuerdas algo de tu vida antes de Zlatko? No. Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso. Es posible que fuera estibador o peón. Pero la verdad, me da lo mismo quien fuera. Porque en el fondo no era yo. ¿Sigue nevando? Mañana habrá que andar mucho. Convendría salir pronto para que no nos vieran. Cara, ¿alguna vez has notado algo sobre Alice? No, ¿a qué te refieres? ¡Cara! Nos haremos daño. Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. Tampoco tienes otra opción. ¡Venga, cara! Es vuestra casa. La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha!
Es la primera vez que la veo sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. Debería dejar de beber, teniente. Podría tener consecuencias graves para su salud. Esa es la idea. Es tarde. Márchese ya a casa. No estoy cansado. Y claro, tú tampoco. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es casi como una especie de mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Esas dos chicas solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Parece afligido, teniente. No pensaba que las máquinas pudieran afectarlo así. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano y hablas como un humano. ¿Pero qué eres en realidad? Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea. Sé por qué existo y quién me diseñó. Tengo una razón para vivir. Supongo que esa es la diferencia entre nosotros. ¿Sentiste algo cuando esa chica se suicidó? ¿O te importaba una mierda lo que pasara? Solo ejecutaba mis instrucciones. Hice lo que tenía que hacer. ¿Pero te da miedo morir, Connor? No puede matarme, teniente. No estoy vivo. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? ¿De dónde viene toda su rabia, teniente? ¿Hay algún trauma sin resolver en su pasado? Te crees un puto lumbreras. Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy.